buenas tardes, bienvenido al pabellón Pedro Padilla de los Molinillos de Ingenio y bienvenido a un encuentro de balonmano de la primera división masculina en su sexta jornada del campeonato de primera nacional masculina que se va a celebrar entre el Villa de Ingenio y el Benalmádena de Málaga, equipos que ahora mismo están a mitad de la clasificación y que son puntos importantes porque después de la sexta jornada empieza a definirse un poco el futuro de los equipos. El balonmano Ingenio este año con un equipo joven, un equipo renovado y que comienza con muchas caras nuevas y con jugadores que jugadores con un futuro prometedor por delante. La primera jugada han pitado los árbitros pasos del lateral izquierdo Ventor Denis. El equipo de Málaga, como todos los equipos malagueños, se caracteriza por ser un juego en ataque lento, pero con jugadas coordinadas, no tienen prisa en terminar las jugadas y ese es el inicio que tenemos en este momento. Mucho movimiento de balón, circulación y juego en equipo. A diferencia de Ingenio, que suele jugar con transiciones rápidas y ya veremos el devenir del partido, que creo que esto va a ser la tónica general. Los señores colegiados, que encargados de dirigir el partido del Colegio de Madrid y el Colegio Brasileño. Muy buen lanzamiento del número 11 del Málaga, que acaba en el primer gol por parte del Málaga. Golpe franco sobre Domingo. Se le dio el codo fuera. Okay. Se reanuda el partido después de la lesión de Domingo Castro, desafortunada lesión del joven jugador del Ingenio. Eso ha permitido ahora mismo el lanzamiento de Bento en carrera para conseguir el empate a uno. Y por el extremo. Por el extremo entra el árbitro, saca tarjeta amarilla por, según sus palabras, intentar engañar al árbitro con una falta en ataque. Vemos que el Málaga tiene una defensa muy abierta. Vamos a ver cómo lo soluciona el Ingenio. Saca el golpe franco Ingenio. Y vuelve otra vez Bento a intentar entrar. Saca nuevo el golpe franco. Y nuevamente Bento consigue el empate para el Villa de Ingenio. 2-2. Y vuelve otra vez el equipo malagueño a atacar. Vemos cómo lo hace con mucha calma, siguiendo su norma. Ahora el cambio. Y el número 11 vuelve otra vez a marcarnos. Vamos. Saca el balón nuevamente.
y el rebote al lanzamiento ha sido un golpe en la cara al portero, que en estos momentos se queda tendido en el suelo, cuando aprovecha el ingenio para empatar. Sigue el partido, 3-3, vuelve a lanzar y ahora buena parada de Irán, que permite a Ingenio hacer el contraataque con Felo, el joven central juvenil. Vuelve otra vez y en el contraataque falla el extremo del Villa de Ingenio, haciendo una gran parada el portero. En estos momentos 4-3, cuando llevamos 5 minutos. Partido muy movido, contraataque rápido, y vamos a ver cómo... Golpe franco, pitan los colegiados. Y vuelvo otra vez a jugar el Maravillas Benalmádena. E intenta y el contraataque vuelve a marcar el Villa de Ingenio, adelantando en 2 goles al Málaga. El equipo Ingenio, una defensa 6-0, muy fuerte en el centro con Armando y Valencia. Y el equipo malacitano moviendo el balón con su estilo de juego. Ahora, contraataque de Perdomo, adelantando nuevamente por 3 goles al Villa de Ingenio. 6-3 en el marcador. Cuando vuelve nuevamente el Málaga con su sistema de juego, movimientos de balón. El número 11 es un lanzador. Hay que tener mucho cuidado con los lanzamientos, pero ahora mismo la defensa del Ingenio en 6-0 está parando bien al equipo. Pero al número 11 nos está haciendo un descosido y vamos a ver si Ingenio tranquiliza el juego. Y nuevamente es Rafa, el juvenil central, los árbitros sacan tarjeta amarilla a jugador Ingenio por desplazar en carrera al jugador del Málaga. Hasta lo que estamos viendo. ...7-5... cuando llevamos 8 minutos de esta primera parte. Estamos también pendientes de conocer cuál ha sido el alcance de la lesión de Domingo Castro, que ahora mismo está retirado del terreno. Y debido a que un jugador del equipo malacitano golpeó
una garrafa de agua. Ahora están en el partido pendientes de... Se reanuda nuevamente el encuentro y vemos otra vez a la defensa del Málaga, que es muy abierta y ha conseguido robar el balón y el contraataque marcar. Y saca tarjeta al defensor por la misma razón de antes, simular falta en ataque. 8-6, cuando llevamos 8 minutos de esta primera parte. Sigue moviendo el Benalmádena, maravilla de Málaga, el balón, jugando, y ahora, y hay que tener cuidado con este número, el número 11, porque es el lanzador oficial del equipo. Y en contraataque, 8-7, reduce la diferencia. El equipo Ingenio no sabe todavía leer el ataque a esta defensa tan abierta. Y vuelve nuevamente Rafa a desdoblarse a doble pivote. Los contraataques. Vuelve a minorar la diferencia, 9-8. Vamos a ver si Ingenio, moviendo casi desde el centro del campo, Rafa, Armando, Bento. Y ahora es Bento el que intenta y finta, con una buena finta, marca. Si el Ingenio sabe leer el ataque contra esa defensa tan abierta, puede resolver el partido. Pero si se la atraganta, tendrá graves problemas. 10-8 cuando llevamos 11 minutos de esta primera parte. Golpe franco han pitado los colegiados, que pertenecen al Colegio Madrileño y al Colegio Valenciano. Los árbitros descalifican por 2 minutos al defensor Valencia, porque dice que han agarrado por el cuello al atacante. Vamos a ver cómo intenta defender. Y una gran parada de Irán permite al Ingenio recuperar el balón. Vamos a ver ahora ataque contra, con un jugador menos, y la entrada de Bento por el extremo no consigue. Vamos a ver. Falta en ataque.
Vamos a ver, Ingenio con un jugador menos por la expulsión de 2 minutos del atacante. Los árbitros ahora descalifican por 2 minutos a Ventor y ahora Ingenio ataca con 4. Ahora bien, y con un jugador, 2 jugadores menos, Ingenio consigue un nuevo tanto, 11-9. Seguimos defendiendo con uno menos. Y para Airán, el lanzamiento desde el extremo. Seguimos con uno menos. En estos momentos ya recupera. Contraataque rápido del Málaga, reduciendo, seguimos con un jugador menos. Vamos a ver, ahora ha entrado Jorge. Y seguimos perdiendo balones. Y en el contraataque, nuevamente consigue el empate el equipo de Málaga. Ingenio con uno menos está jugando, a mi entender, muy apurado. Es decir, tiene que jugar, intentar buscar el golpe. Empate a 11 y la ventaja que se ha dilapidado debido a las exclusiones. Ahora han pitado paso. Y el pase de Rafa al pivote permite adelantar nuevamente al Villa de Ingenio. 12-11 cuando llevamos 15 minutos de este primer tiempo. Sigue. Buena defensa ahora del Villa de Ingenio sobre el pivote. Y pierden el balón. Vamos a ver si aprovecha Ingenio el contraataque. Ahí los árbitros han pitado paso cuando, a nuestro entender, había habido falta contra el equipo local. Pero hay que olvidarse del arbitraje, jugar. Y vamos a ver. Y nuevamente evento. Bento puede hacer hoy un estrago entre las filas de malagueñas porque la potencia y la finta se puede llevarse al equipo. 13-12, 17 minutos de esta primera parte. Sigue jugando el equipo malagueño.
siempre con su sistema de juego. Pitan golpe franco los colegiados. Y a punto estuvo Pablo de conseguir recuperar el balón. Ahora vamos a ver si... Gol en el pase al pivote. Permite al ingenio conseguir nuevamente los dos goles de renta. Vamos a ver si el ingenio ahora defiende con fuerza a este equipo que mueve mucho el balón, pero que no tiene grandes lanzadores, quitando al número 11. Vuelve a mover el balón. Vamos a ver si en el contraataque. Pero Armando. Buena defensa de el ingenio sobre el contraataque de la... Mueve nuevamente el Málaga. Sigue con su sistema. Mucho movimiento de balón. Y Rafa intenta jugar con su extremo. No está satisfecho el entrenador del Málaga con su equipo y ha pedido tiempo muerto. Vamos a esperar que el ingeniero siga con su fuerte defensa para mantener esa diferencia. Si el ingenio mantiene la defensa, seguro que los puntos se pueden quedar en la villa. Ahí vemos las instrucciones de los dos entrenadores a su grupo, Paco Santana con su grupo, para especificar algunos pequeños fallos que está viendo en estos momentos. Después del tiempo muerto se reinicia el partido, atacando el equipo malagueño, que ahora en estos momentos ha hecho dos cambios, ha cambiado los dos extremos. Y vamos a ver ahí el número 11, que es el principal lanzador. Seguimos con el... Vamos a ver si aprovecha el ingenio. Y no aprovecha nuestro pivote la oportunidad para adelantar. Y ahora los árbitros pitan 7 metros por defensa interior de nuestro extremo. En el pase al pivote, nuevamente es el número 11. El lanzador de la pena máxima. Y para... Nuevamente. Y el rebote es recogido por nuestro pivote para marcar el 15-13. 21 minutos de esta primera parte. Estamos viendo un partido parejo, donde esperemos que la defensa de Ingenio sea lo suficientemente fuerte
Vargas, ahora una buena finta del pivote. Sigue moviendo el ingenio, ha cambiado el sistema, entra Rafa, pero el portero ha hecho una buena parada. Vuelve nuevamente. Ingenio. Defensa muy, muy adelantada. Vamos ahora a ver, tenemos al veterano Jorge. Contraataque. El conjunto malagueño consigue el empate. Vuelve otra vez la defensa muy abierta. Ahora los árbitros no han visto que ha sido el jugador del otro equipo el que ha lanzado el balón fuera. Cuando iba a ser córner, no. 15-15, 23 minutos de esta primera parte. Vuelve a mover el balón, el equipo malacitano. Y se adelanta nuevamente. 16-15, el equipo de 24 minutos. Vean la defensa muy abierta. Y el pase al pivote. Empate a 16 cuando faltan poco menos de 5 minutos para terminar esta primera parte. Mueve nuevamente el Málaga. Y vuelvo otra vez el sistema, finta. Vamos a ver otra vez el movimiento. Sigue buena defensa de Ingenio. Y a los árbitros con la entrada de Pablo por el extremo, marca y consiguen el empate a 17. Ahora juega el equipo malagueño con un jugador menos. Vamos a ver si conseguimos recuperar esta pelota importantísima, que con uno menos vamos a intentar que los árbitros piten el juego pasivo para
al caer el jugador al suelo, los árbitros piden que se seque en la cancha. Esto permite un pequeño respiro también a los jugadores. Menos de 4 minutos para la terminación de este encuentro. Empate a 17. No vamos a ser ingenios si aprovecha esta superioridad. Ahora los árbitros pitan golpe franco en el lanzamiento del número 11. Vamos a ver. Ahora el árbitro ha pitado ahí. Lanzamiento de Rafa al poste. Y nuevamente Pablo entra y consigue el empate. Empate 18, menos de 3 minutos para terminar. Cuando ya el equipo malagueño ha recuperado a su jugador excluido. 18-18. Un partido en que... Bien, ahora bien defendido el lanzamiento por bajo del equipo malacitano. Vuelve a Hawái y pierden el balón. Ahora juega con el extremo y ahora esta vez sí. Perdomo del extremo consigue adelantar el Ingenio, 19-18. Vamos a ver si el Ingenio es capaz ahora de recuperar este balón. Juega el Málaga con parsimonio, pero son... Intenta el portero contrario hacer el contraataque y en este momento, faltando 30 segundos para terminar, el entrenador del Villa de Ingenio pide tiempo muerto para intentar hacer la última jugada. Los dos equipos junto a sus entrenadores para recibir las últimas instrucciones. Faltando 30 segundos para terminar, después del tiempo muerto pedido por el entrenador de Ingenio, van a jugar el Ingenio con Rafa, y ahora es Rafa el que se la juega e intenta. Consigue el empate y al mismo tiempo 2 minutos de la exclusión de Bento. 19-19 en esta primera parte.
Comienza la segunda parte del partido, cuando Ingenio está jugando con uno menos y empiezan con una defensa personal, una circulación del extremo, permite el lanzamiento de 7 metros, que va a intentar lanzar, porque va a lanzar Jorge. Vamos a ver, él lanza y consigue adelantar al Villa de Ingenio, que juega ahora con un jugador menos. Cuando vuelve otra vez el Málaga al movimiento, vuelve otra vez a jugar desde el extremo y para. El Ingenio debe jugar ahora inteligentemente, tiene un jugador menos. Va a mover el balón. Rafa con Jorge. El lanzamiento de Perdomo queda en un intento. Vuelve otra vez el Málaga. Y vuelve a parar a Irán, que ha hecho dos buenas paradas en el inicio de este primer tiempo. Todavía tiene el Ingenio casi un minuto con un jugador menos por la exclusión de evento al terminar la primera parte. Vuelve a ver la defensa, ya ha recuperado Ingenio al jugador excluido. Y vamos a ver si nos centramos en defensa, porque los partidos se ganan en ese terreno. Dos minutos de esta primera parte, 20-19 a favor del Villa de Ingenio. Lanzamiento ahora desde fuera del número 11, que intenta ahora ha cambiado el sistema. Juega el Ingenio, circulando el balón. Y ahora es Jorge, en su característico tiro desde fuera, el que permite un nuevo gol para el Villa de Ingenio. 21-19 en esta segunda parte. Vuelvo otra vez el Málaga, circula a los extremos, jugando a doble pivote. Y vuelve nuevamente a Irán a hacer la tercera parada del partido. Ahora ha habido golpe franco. Los árbitros piden nuevamente secar la cancha. ...21-19... cuando llevamos 4 minutos de esta segunda parte. Se vuelven a secar el piso y se reinicia el juego. Juega Armando con Rafa. Y es Rafa el que entra nuevamente
y consigue adelantar nuevamente al Villa de Ingenio. ...22-19 en esta segunda parte, 4 minutos 40 de esta segunda parte. Vuelve a jugar el Málaga e intenta entrar siempre con finta. El jugador malagueño intenta que los árbitros excluyan a los jugadores de Ingenio cuando ha sido un simple contacto. Ahora han ganado una superioridad muy bien por el extremo y vuelve nuevamente a jugar. Parando el juego, a Jorge, con Rafa, vamos a iniciar el juego. Sigue moviendo el balón. Buena defensa del Málaga. Vuelve. Y el contraataque, el robo de balón para Perdomo, que consigue nuevamente los 3 puntos de diferencia. Vamos a ver si la defensa de Ingenio sigue defendiendo con ganas, con rabia, que es la clave para poder mantener esa distancia. Sigue moviendo el equipo malagueño. Y ahora, en una finta, vuelve a jugar Lara. Jorge. Y nuevamente Armando consigue mantener el resultado. La finta del número 10 nos está haciendo mucho daño. Ahora Jorge, tenemos que comentarle que el jugador Domingo Castro ha sufrido una lesión importante, de la que esperemos que se recupere pronto en su rodilla. Vamos a ver si Jorge, el veterano Jorge, que también ha tenido que retirarse por un fuerte golpe, se recupera. Y ahora, el extremo de Ingenio intentó hacer una rosca, pero no consiguió su objetivo. 24-22, cuando llevamos 8 minutos de esta segunda parte. Vuelve a entrar el número 10, jugador muy técnico, con una finta, pero que ahora ha hecho paso. Bien. Y ya ha conseguido un nuevo tanto, manteniendo los 3 de diferencia.
Vamos a ver si ahora podemos conseguir recuperar este balón. Ahí tenemos al número 10. Cuidado con las fintas de ese hombre. Vuelven otra vez a mover el balón. Y ahora el contraataque. Pablo consigue una magnífica dejada. Y llevando a 4 la diferencia. 26-22 a 9 minutos de esta segunda parte. Está mejorando la defensa del Ingenio, que ha cambiado de portero para poner a otro portero de la cadena. Vamos a ver cómo juega nuevamente el número 11, que lanza y nuevamente Pablo en contraataque. Consigue un nuevo tanto para Villa de Ingenio. Ingenio hace un cambio en defensa-ataque, saliendo Valencia en defensa por Bento en ataque. Esta diferencia obliga al entrenador del Maravilla de Benalmádena de Málaga a pedir un tiempo muerto, porque no está muy conforme con el rendimiento de sus jugadores. Eso aprovechan los entrenadores para dar instrucciones a sus jugadores en cómo desarrollar lo que queda de partido. Se reinicia el partido después del tiempo muerto solicitado por el preparador malagueño. Y vuelve a los juegos no sé si el Ingenio defiende y ha hecho paso. Nuevamente al extremo y nuevamente marca en contraataque. Ahí están todos los contraataques de Ingenio, los inicia el central Rafa, jugador juvenil, que está entrenando con el primer equipo, pero que tiene una grandísima visión de juego. Ahí vuelve otra vez. El lanzamiento. Nuevamente otro contraataque y otro gol por parte de Perdomo. Y seguimos a 11 minutos. Los árbitros pitan 7 metros por defensa interior. Y vamos a ver si el portero Alberto lanza y reduce diferencia. Ahora ha sido Bento. El que ha fallado. Y hay una gran parada de Alberto al lanzamiento desde el extremo. Ahora los árbitros paran
para el encuentro. Sale cojeando el número 10, pero que yo creo que la intención era parar el contraataque del Ingenio, parar el juego. ...29-24... cuando nos acercamos casi al ecuador de esta segunda parte. Sigue con una defensa muy abierta. Y ahí nuevamente Armando consigue un nuevo tanto para el Villa de Ingenio. Ahora ha sacado un nuevo jugador, el Málaga, el 18, un hombre muy corpulento, que seguramente jugará de extremo. Buena parada de Alberto. Y ahora dijeron que tienes que jugar con inteligencia, mover el balón y aprovechar esa defensa abierta. Ahora ha hecho Bento, paso. Nuevamente el lanzamiento. Vamos a ver esa defensa abierta. Ahora en un fallo. En un fallo de saque ha permitido reducir. Perdón los señores espectadores, pero estoy retransmitiendo, pero algunas decisiones arbitrales no me permiten estar ahora mismo. Era un lanzamiento, a mi entender, de 9 metros, claro, con falta del equipo porque estaban defendiendo dentro. Bien. Seguimos con la buena defensa. Ahí va nuevamente el pase al pivote ha permitido los 7 metros. Lanzamiento para aminorar distancia. Nuevo. 30-27.
Y ahora sale Edgar para dirigir. Y nuevamente ataca el equipo malagueño para reducir la diferencia. Y nuevamente para Alberto Arana. Y el pase al pivote en ese momento permite a Javi aumentar la diferencia a 4. En la defensa es donde debemos estar centrados para poder mantener este resultado. El equipo malagueño ha puesto todos sus lanzadores ahora mismo en cancha. Y vamos a ver cómo defiende. Ahí tiene el número 11. El número 11. Muy bien. Pablo hace una circulación del extremo con doble salto. Le permite seguir manteniendo esa diferencia. Y nuevamente pitan los árbitros, pitan 7 metros por invasión. Mira. Vamos a ver si Alberto. Para Alberto. Saca con el pie muy bien ese lanzamiento de. Vamos a ver si ahora Edgar, que tiene una buena finta, permite mantener los 5 tantos de diferencia. Ahora han excluido. Han excluido al número 9 del Villa Ingenio por de fuerte defensa sobre el número 11. Vamos a ver cómo defiende el Villa Ingenio esta inferioridad. 10 minutos para terminar el encuentro. El lanzamiento del extremo. Ahora, con uno menos, Ingenio tiene que ser inteligente, mover el balón e intentar. Vamos a ver. Bien, y en el contraataque con un jugador menos. Edgar Socorro vuelve a poner la diferencia. Vamos a ver esta defensa con uno menos.
pero a ese número 11 no se lo puede dejar porque es un gran lanzador. Vamos a ver si sacamos. Ahora seguimos moviendo el balón. Y ahora defensa sobre evento, que a mi modo de entender debería ser 2 minutos de exclusión. Pero bueno, se recupera. Y vamos jugando Rafa. Golpe franco a favor de Villa de Ingenio, 34-30. Y ahora un buen pase al extremo, permite. Vamos a ver esa defensa ahora, que ya tenemos el equipo completo. Y el lanzamiento al extremo se va afuera. ...35-31... cuando faltan 6 minutos para terminar el partido. Y nuevamente la combinación con la defensa abierta permite mucho espacio para entrar a los jugadores de Ingenio. Buena defensa ahora de Ingenio, mientras no dejemos al número 11 lanzar. Buena defensa sobre el pivote. Sigue moviendo el equipo malagueño. Buena defensa. No hay que dejar lanzar al número 10 y número 11, que son los más peligrosos. Ahora ese. Y buena parada de Alberto. Los árbitros han pitado falta en ataque. Y nuevamente el número 11. Con las protestas. Ahora Ingenio con uno menos. Vuelve nuevamente a entrar Bento. Y nuevamente desde el extremo consigue aminorar la distancia a 4 goles. Están haciendo defensa individual. Y nuevamente Bento con potencia dejando hueco. Vamos a ver si ahora somos capaces de cerrar esa defensa. Pero no.
Están haciendo una defensa individualizada. Están y ahora vemos. Ahora lo sabe, lo han dado un golpe a Javi. Le han dado un golpe a Javi. Ahora faltan 3 minutos. Vamos a ver ahora ese ingenio. Y vuelvo otra vez, hace la misma jugada buscando superioridad. Ha pitado golpe franco, falta 1 minuto y medio. Los árbitros paran el juego. 1 minuto y medio para terminar esta jugada clave. Ahora buena parada de Alberto. Buena parada de Alberto. Vamos a ver. Bien. Consigue un nuevo tanto Edgar. Pero en el contraataque. Falta 1 minuto, 2 goles de diferencia. Y pide tiempo muerto. Faltan menos de 1 minuto, 40-38, ganando el Villa de Ingenio. Ahora Javi Sánchez no puede salir porque al parar el tiempo para ser atendido, tiene que estar fuera durante como mínimo dos ataques. Vamos a ir ahora al Villa de Ingenio porque el otro equipo va a salir a jugarle en defensa individual, juega con un poquito de inteligencia y podemos dejar los 2 puntos en Ingenio. 40-38, cuando faltan menos de 1 minuto para terminar el encuentro. Yeah.
Una gran parada de Alberto, que ha permitido prácticamente sentenciar el partido. Y es nuevamente en el último minuto, Armando consigue la diferencia 42-38 a favor del Villa de Ingenio. Partido importante para los colores locales, que han permitido una victoria que le va a dar mucha emoción, que le va a dar muchas ganas de competir en el próximo encuentro, que también será en la Villa de Ingenio. Pues ya nos despedimos con ustedes, esperemos que hayan disfrutado y que esto sirva para que seguir apoyando al equipo de la Villa, que cada fin de semana nos representa tanto aquí como en la península. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Y nada, voy a comentar un poquito el partido de hoy. Nosotros teníamos muy estudiado a Ingenio, sabíamos que era un equipo muy, muy bueno, sobre todo en ataque, ¿vale? Que también defienden bien, pero tenía mucha dinamita, a mi parecer, en ataque, y la verdad que le hemos dado muchísimas facilidades, nos han metido 42 goles, y aparte de mucha facilidad en ataque, hemos perdido muchos balones, nos han hecho muchos contraataques, y así, por muy bien que tú ataques, por muchos 38 goles que tú metas, no llegamos a ningún lado. Desde aquí, pues da la enhorabuena a Ingenio, que nos han recibido muy bien, con mucho cariño, un partido muy deportivo, muy competido, y nada, lo esperaremos allí en casa, esperemos que los dos puntos caigan a nuestro favor. Pues mira, el próximo partido es contra Aguilar, un equipo cordobés. Es un equipo que ha llegado entrado nuevo, con algunos cambios, y la base del equipo del año anterior estaba también, sigue estando. Va a ser un partido muy, muy, muy disputado. Un partido que tiene mucha experiencia, tiene buenos jugadores, buen entrenador. Y nada, espero que estemos al pie del cañón y llevarnos los dos puntos en casa, que es muy importante para nosotros. Pues como esperábamos, un partido complicado entre dos equipos que están peleando por eludir la parte de abajo de la categoría. Sabíamos que teníamos que tener paciencia, hemos trabajado bastante bien, sobre todo las situaciones de uno contra uno en ataque, y creo que la clave ha sido apretar un poquito en defensa en los últimos 10 minutos para poder conseguir una renta de 6 goles y a partir de ahí pues dosificar al equipo para llegar con los 4 goles con lo que ha acabado el partido. El próximo partido será aquí también en casa, en el Pedro Padilla. Otro equipo también de los que va a ser complicado porque está luchando contra nosotros abajo, el Triana de Sevilla. Esperamos como siempre que nuestra afición nos arrope en los partidos de casa y simplemente darle las gracias e invitarles para que la semana que viene sigan aquí apoyando al equipo de su ciudad.